Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon. Estamos aquí de vuelta y vamos en este caso a darlo todo con nuestro Jumper. Ya lo había subido al 25 y resulta que al 25 es el nivel que evoluciona, pero he parado la evolución para que lo veamos todos juntos. Así que aquí estamos en este caso con nuestro querido perrete en busca de enfrentarnos a un Minccino para evolucionarlo. Supongo que con ganar un par de combates más contra estos Pokémon salvajes ya podré evolucionar, así que todo va según lo previsto. Vamos a acabar con el Minccino y a ver un poco, pues así, si consigo evolucionarlo like a boss. Ahí está. Me he sacado a Toxel, vale, de momento, y me he puesto de nuevo a Chetle porque quiero intentar evolucionarlo también. Vale, sube de nivel Chetle al 22 y Carcola al 25, perfecto. Y bueno, supongo que sean Pokémon que evolucionan sobre el nivel... ¡Evoluciona ya! ¡Toma, zasca! Pues nada, parece que Chetle está evolucionando, así que... Tortugo o Tortuguita, vosotros decidisteis en la anterior encuesta cuál ha sido el nombre que le vamos a poner, así que en este caso le vamos a llamar Tortugo, así que Dreadnought, ahora le pillaré el nombre. Y bueno, me lo había puesto para cambiarle el nombre, como bien os había dicho, pero aquí están los datos de este Pokémon, ¿vale? De agua roca. Bastante interesante, es fuerte por lo que veo, mide un metro, así que mola mucho. Tumba rocas, vamos a obviamente a enseñárselo, claro. A ver qué movimientos tiene. Tenemos de momento, ya sabéis, es un movimiento potente del tipo roca, así que lo que creo que nos va a interesar es quitarnos uno de... A ver, mordisco me mola porque es siniestro y la pistola agua pues es un buen ataque de momento. Golpe de cabeza es fuerte, tumba rocas es de 60, así que creo que voy a quitarme la protección de momento, ¿vale? Porque creo que voy a hacerlo más ofensivo que defensivo, así que ahí está, ¿vale? Y ahora tenemos un tumba rocas de ataque de tipo roca para tener ahí todo el salseo mezclado, ¿vale? Y vamos un momento a venir aquí, que nuestro objetivo es que evolucione Jumper, no era que evolucionara a este. Pero bueno, ya lo sabemos, entonces a nivel 22 evoluciona este Pokémon, interesante. Jumper, lo que digo, tampoco lo sabía y me he puesto a levearlo un poquito porque digo, no creo que le falte mucho el tema. Pero bueno, lo que tampoco sé es si luego tiene tercera o no, así que de momento vamos a ver si evoluciona aquí a base de vencer Minccinos. Ahí está, le paralizamos, madre mía, me está saliendo genial, Y como ya sabéis, después de esto, nuestro objetivo de hoy va a ser conseguir la siguiente medalla de gimnasio, a no ser que la trama con el evento que parece que está nada más entrar al pueblo se complique, ojo. Ya os digo que nunca sé tampoco con esto, me estoy tomando el juego con calma, intentando evitar todos los spoilers. Y ahí está, sube nivel Jumper, así que ahora lo veremos evolucionar. Jumper quiere aprender Encanto, no quiero Encanto. Vamos a ver. A ver qué tal es la evolución de esta adorable criatura perruna. A ver. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Ostras! Voltun mola un montón, Le voy a meter Kiva, le voy a meter Kiva de nombre. ¡Oh! ¡Qué guapada, chaval! O sea, me ha encantado, de verdad, me ha encantado, increíble. Vale. Pues mola mucho, tenemos aquí nuestro tipo eléctrico evolucionado, así que perfecto. Y ahora sí que sí. Vamos a ir por aquí y vamos a entrar a ver qué nos encontramos, ¿vale? Ya sabéis, nos encontramos en Pueblo Amura. Vamos a venir lo primero de todo al centro Pokémon porque vosotros habéis decidido el nombre para otro de nuestros Pokémon. Así que aunque en este caso lo voy a dejar en el PC, quería enseñarlo, ahora ya ha evolucionado. Vamos a venir al instructor de motes. Y se lo vamos a poner aquí a Dreadnought, ya que queréis que lo llamemos Tortugo, ¿vale? Ha sido el nombre al final que ha salido en la encuesta, así que como siempre es divertido, ¿no? Que vosotros forméis parte de estos vídeos aquí con estas cosas. Y ya sabéis, cualquier nombre que le queramos poner a un Pokémon, incluso si es vuestro nombre, me lo decís. Y a no ser que lo pidáis varios el mismo, pues podemos elegirlo o por encuesta. Así que como vosotros veáis, Tortugo. Vale, y ahora... Vamos a ponerle a Jumper barra... ¿cómo se dice ahora? Voltun. Vamos a meter Kiva. Vamos a meterle ahí el nombre de mi perrete, ¿vale? Sí. Y ahí lo tenemos. Vale. Perfecto. No. Ya está, ya hemos acabado con los motes. Venimos... Bueno... Realmente es tontería, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, vamos a dejar de momento a Tortugo. Y así pues seguimos teniendo aquí a nuestro amigo, ¿vale? A Toxel, ¿vale? Para ir leveándolo. Toxel, me habéis comentado en el anterior vídeo algo muy interesante. Y es que, aunque tenga solo una evolución que evoluciona a nivel 30, que eso sí que me lo habéis soltado vosotros y os lo agradezco, me habéis comentado que dependiendo de la naturaleza, ¿no? Depende un poco de
¿cómo es la evolución? Como que cambia de color, como que la evolución está con una especie de... puede estar en color, o sea, tiene dos colores, pero uno, el color que cambia puede ser amarillo o azul según la naturaleza del Pokémon. En este juego se puede cambiar la naturaleza, pero en este caso pues Toxel quiero que evolucione lo que la naturaleza que tenga. Pero ahora sí que sí, vamos a ver cómo continúa la trama. Vale. ¿Qué está? ¿El presidente corriendo por la calle? Vale, Berto ahí apoyándolo. ¡Oh! No se acuerda de su nombre. Vale, pues nada, aquí está... te lo demostraré. ¡Oh! O sea, si vencemos a Katy nos invitará a comer. Ok. Pues nada, todo lo que sea comilona gratis siempre lo veo, así que genial. El espigón. Vale. Gracias, guapa. Pues nada, ya sabéis, si ganamos a Katy, podremos ganarnos una propia comida, una buena fartada con el presidente. O sea, esto es increíble, el mundo de Pokémon, madre mía, vamos a venir aquí lo primero de todo a comprar, ¿vale? Vale. Vale, ya nos vende Super Bowl, voy a pillar, pues en este caso, 21. Voy a pillar, me dará 2 Honor Ball extra, supone, ¿no? Vale. Y vamos a comprar pociones, en este caso voy a comprar también 11, voy a quedar aquí sin dineritos, no pasa nada. Y super poción realmente ahora no me hace falta, a ver. Vamos a ver, ¿hay algo de esto que no tenga? Antídoto no tengo, vale, pues antídoto por el tema de veneno. Voy a pillar también 11, porque siempre es lo que más fastidia, ¿no? Vale, antiquemar tenemos 1, antihielo no creo que lo vaya a gastar, despertar. Por el tema de Linón voy a pillar 11 para, pues, en caso de que yo mismo haga que se duerma, pues poder un poco contrarrestar eso, ¿no? Vale, pues ahora ya está todo esto listo, ya está todo el pan vendido, así que toca gimnasio de tipo agua. Pero nosotros tenemos a Jumper con nosotros, ahora llamado Kiba, ha evolucionado ahí, no me acuerdo del nombre de evolución, ¿vale? Pero ahí está, este es el equipo que vamos a llevar en el gameplay de hoy contra el que parece ser el segundo de los gimnasios. Así que vamos a por todo, vamos a todo trapo a por ese estadio, vamos a ver qué hay por aquí. Importante, otra cosa que también me habéis dicho, detrás de la casa de Magnolia se encuentra la MT de Vendetta. Así que yo, aunque de momento no he ido a cogerla, ya la cogeré en otro vídeo, no os preocupéis. Pero me lo habéis dicho y os lo agradezco un montón. Vale, esto es una casa simple. ¿No? Vale, esto, pues nada, casa simple y ya está. Me mola porque está bastante, bastante guay, aunque es lo que digo, que estén todas las puertas de las casas abiertas, tela. Vale, aquí hay un hombre mirando, aquí parece que hay 2 casas más. Vamos a ver de qué van estas casas, parece que tienen 2 pisos, 2 alturas. ¿Sabes diferenciar a los Whopper machos de las hembras? No es nada fácil. Yo creo que sí. Por la boca, ¿no? No lo sé. Vamos a ir por aquí. Hola, señora, que no conozco de nada. Vale, directamente no tiene ni diálogo, ¿no? Ok, ok, ok. Vale, aquí tenemos la estación, como siempre. La estación del tren que recorre todo Galar. Pero yo lo que voy a hacer, obviamente, es dirigirme poco a poco hacia el gimnasio. Un gimnasio, un estadio Pokémon donde supongo que nos esperará... Katy era, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por qué hay por aquí. Vale, por aquí tenemos un objeto importante. A ver. Un objeto que no... Ahí está.
Vale, dos super pociones. Pues nada, casi nada. Ahora, ¿y esto? Vale, estas son las evoluciones de Toxel, ¿no? Creo, porque son la misma. Y no sé quién es esta. ¡Vaya! ¡Katy! Vale, pues había que venir por aquí. Genial. ¡Vaya, ojo! Vale. Pues nada, parece que Katie se nos acaba de retar, así que vamos a tener... ¡Oh! Importante, aquí tenemos la MT, en este eso, la electrotela, ¿vale? Eso suena... Atrapa y ataca objetivos con una telaraña eléctrica también. Vale, 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 vale. Esto se lo podemos enseñar a Jumper, supongo, para aprovecharnos al máximo, ¿no?, del tema de un ataque eléctrico nuevo. Así que vamos un momento con lo de las MTs, ¿vale? Y vamos a mirar un momentito electrotela. Vamos a usarla. No puede, vale, pues nada, no he dicho nada, es un perro, pues obviamente no puede tirar una tela. Será para Pokémon de otro, en este caso que tengan tipo insecto o algo así, supongo, ¿no? Vale. Vale, por aquí está lo del estadio, yo voy un momentito a explorar todo esto, ¿vale? De manera guay. Aquí parece que tenemos una nueva Pokéball y... A ver, aquí hay peces. Vamos a ver si alguno no es un Magikarp, ¿no? A ver si pillamos algún Pokémon de tipo agua en esta zona. A ver, vamos, Pikachu. No pican, ¿eh? ¡Ahí está! Venga, va, que esto no es un Magikarp. ¡Oh! Vale. ¿Qué es esto? ¡Una Rokuda! Una Rokuda, interesante Jumper. Obviamente, a ver, no hay que tirarle un ataque eléctrico, eso está claro. Vamos con un mordisco, ahí está. ¡Perfecto! Vale, nos ataca él también con mordisco, no pasa nada. Nosotros ahora vamos a buscar tirar la Pokéball a este Pokémon de tipo agua, que creo que vamos a poder capturar sin problemas porque lo hemos dejado en rojo, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! Pues nada, nuevo Pokémon atrapado, el primero que pesco, que no es un Magikarp. Y con ello, pues ahí está, Cuervo casi sube de nivel. Muy bien, están todos listos para la batalla. Y Rotomdex analizando a Rokuda. Vale. No. Para afuera. Ok. Vale, vamos a ver, por aquí ya no veo nada más. Ese de ahí creo que no llego, ¿no? A ver. Vamos a ver. Está más lejos que nosotros. Puede ser poderosísimo. Vale, aquí es un... ¡Oh! Un Carvana, chaval. Basculín, perdón. Vale. Carvana es el otro. Este no, he mezclado nombre. Vale, vamos a tirarle un moflete estático. Debería acabar con él rápido. Aunque lo que quiero es dejarlo paralizado. A ver. Vale. Ahí está, paralizado. Muy bien. Vamos a tirarle otro mofletazo. Vale, ¿qué hace? Vale, velocidad, nos ha bajado la velocidad. Vamos a tirarle otro mofletazo de estos. Ahí está. Vale. Creo que otro... Es que no sé si aguanta otro, pero a ver, está paralizado. Así que creo que deberíamos de poderlo capturar con una buena Pokéball. Así que vamos allá. Está paralizado, eso cuenta. No he dicho nada. Vale, va a usar mordisco. De nuevo nos golpea con su poderoso ataque. Y voy a tirarle un placaje que creo que no acabará con él. A ver. Aqua Jet. Vale, no debería hacernos mucho daño. Pues nos lo hace. Vale, vale. Está para capturar. Está para capturar. O sea, no podemos fallar. Está paralizado. Tenemos una Pokéball. Está en rojo. Venga. Venga, Basculín. ¡Sí! Pues nada, completada la captura. Like a vos. Vamos ahora simplemente, ¿vale?, a hacer una mini visita rápido. Madre mía, cuánta experiencia. Ojo. Vamos a hacer una visita rápida al centro Pokémon y ya nos vamos ahora mismo a por el gimnasio, ¿vale? Vamos a no ponerle nombre. Ahí está. Pero bueno, ha sido la captura del día, ¿vale? Muy bien. Ahora sí que sí, vamos a venir por aquí arriba. Y lo que digo, vamos a venir hacia el gimnasio, ¿vale? Bueno, voy a hacer un corte, ¿vale? Simplemente me quedo aquí delante, ¿vale? Voy al el centro Pokémon, lo oscuro, y entramos para dentro del estadio. Y ya estamos de vuelta, así que vamos a hacer la pose. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Vamos para adentro! Nuevo estadio, nuevo gimnasio, nuevo líder al que derrotar. En este caso nos toca contra la de tipo agua, contra Katy. Así que vamos a hablar primero con nuestro amiguito, ¿vale? Vale, vamos a ver qué nos da Bonifacio. Una Cebo Ball, perfecto.
Y ahora sí que sí, vamos a dirigirnos. Estamos ya listos. A ver si hay algo nuevo aquí que comprar. Veneno, normal, volador, tierra. No, no veo nada en plan diferente. Vamos a seguir con el nuestro de roboto. Y ahora sí que sí, vamos a venir por aquí para entrar a la misión del gimnasio. Cuanto antes mejor. ¿Pero por qué me sale este uniforme? Bueno, no pasa nada. Ya sabéis, a por nuestro siguiente objetivo, a por el agua. ¿Y qué es esto? ¿What? Tuberías, ¿no? Vale, parece que hay que desactivar tuberías, ¿no? Las tres azules para llegar hasta el final. Hay varias válvulas. Vale. La misión del gimnasio de Pokémon de Puebla Mura es la siguiente. Completar el recorrido y llegar a la meta. Pero no será tan sencillo, trombas de agua bloquean el paso en varios puntos de la ruta. Vale. Pulsar el interruptor rojo ahí. Ok. Vale, pues empieza la misión del gym. Así que nosotros vamos aquí a empezar a vencer a todos los enemigos con Jumper. Primer oponente, en este caso, en el estadio de Amura. Nos toca el combate contra la entrenadora de gimnasio, Nami. Time Pole. Pokémon de tipo agua contra Jumper. Vamos aquí al buen chispazo. Y adiós a Time Pole. Perfecto. Buena experiencia para el equipo. Y Nami derrotada. ¡Jaja! Oye, se le ha puesto una cara que da un poco de miedo, hay que decirlo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Vale, pues ahora vamos a pulsar... A ver, claro, por aquí no podemos avanzar, ¿no? Vamos a pulsar el interruptor rojo. Ahí está, vale, esto es que cambia, ¿no? Y ahora pulsamos este para que cambie de ahí a allá. Perfecto, venimos aquí. Pulsamos esto otra vez. Y ahora podemos avanzar. Ok, pues parece un puzzle interesante, así que vamos a venir a ver qué descubrimos. Vamos aquí. ¡Oh! El agua se... Vale. Lo importante es el orden. En este caso, Sandra va a ser nuestro siguiente rival en el gimnasio, así que viene con un Krabby. Este Pokémon me encanta. Y la evolución Kingler mucho más, pero nosotros ya sabéis que vamos a lo seguro, así que vamos a tirarle un moflete estático a Krabby. A ver si es suficiente y nos podemos guardar así ataque fuerte para luego. Vale. Paralizado, muy bien. Vale. Y volvemos con otro moflete y acabamos con él fácilmente. ¡Sí! Me encanta, me encanta. Me lo estoy pasando en grande, ¿eh? Con este Pokémon. La verdad que está bastante bien. Hay cosas que, como ya sabéis que siempre digo, creo que podrían haber hecho todavía mejor, ¿vale? Pero la verdad que el tema de estos retos y tal, pues está bastante divertido, le da un toque diferente. Pero sobre todo lo que quiero es, la historia es lo que quiero ver hasta dónde llega, lo profunda que es y tal, ¿vale? Ya veremos luego también el tema del postgame, que es algo muy importante en este tipo de juegos de Pokémon. Pero, a ver... Vale, uso Torbellino. Creo que nos lo va a cambiar por otro Pokémon, ¿no? No. Nos lo ha atrapado dentro, vale, no pasa nada. Nos hace daño, ¿eh? Se ha metido ahí un buen golpe. Vale, nosotros vamos con moflete estático, acabamos con Corpish. Y ahora sí que sí, creo que hemos ganado el segundo combate de gimnasio. O de estadio, como queráis llamarlo. Linon sube al 25, ahí Like a Boss, con esto sigue Like a Boss en el 28, pero de momento, lo que digo, aquí están todos dándolo todo en las batallas. La verdad que tengo un equipo bastante, bastante interesante, no me lo esperaba. Vale, yo creo que el truco consiste en abrimos esto, quitamos esta y esta, muy bien. Y ahora hay que desactivar la roja, que accedemos por aquí. Ahí está. Con esto podemos llegar a la siguiente zona, así que bien, todo va según lo previsto. Pero lo importante, ya sabéis, que es las azules, ¿vale? Hay que venir al interruptor azul, que parece que es este ahí, ¿vale? Aquí, claramente, pues tenemos que venir por aquí y tocar esto, el rojo. Y con esto ya deberíamos de poder acceder al final. Pero bueno, primero aquí tenemos a esta entrenadora. ¡Oh! ¡Claro que quiero combatir! ¡Yolanda! Pues nada,
nos saca un Remoraid. Vamos a intentar acabar rápidamente con esta entrenadora Pokémon del gimnasio o estadio de agua de Katy. Y en este caso vamos a tirarle un buen chispazo para que electrifiquemos el ambiente como toca. Bueno, pues ha durado un golpe. Vamos a ver cuál es su siguiente Pokémon. Ahí está, Kiba, que sube de nivel. ¡Chule! Vale, la tortuguita que ya tenemos nosotros evolucionado en la pre. O sea, esto debería durarnos literalmente, como este todavía no es roca, con una chispa debería ser suficiente. Ahí está, perfecto. La buena chispa, la que tenemos nosotros. Bueno, bueno, Conejo casi al 29, ¿eh? Ojito, Conejo, que está dándolo todo con nosotros desde el principio. Vale, pues ahí estamos nosotros a tope. Así que vamos a ver qué pasa ahora. ¿Por aquí abajo dónde vamos? Es la pregunta. A ver. Vale, claro, ahora hay que hacer el recorrido a la inversa para salir de aquí. Obviamente. Vale. No, esta no. Hay que ir por aquí. Y una amarilla no servía, pero... Pero esto está parado también, ¿no? A ver, un momentito. Vale. Claro, lo que nos interesa es el rojo. Vale, lo que hay que hacer es el amarillo este, prepararlo. Entonces, para preparar el amarillo... Vale, el rojo hay que darlo otra vez. Vale, 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 ya sé lo que hay que hacer. Hay que venir aquí. Le damos al rojo. Muy bien. Y ahora hay que darle al amarillo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Simplemente hay que venir aquí y le damos a este amarillo. No es complicado, ¿eh? Realmente. Ahí está, con esto, ahí está, lo cambiamos. Pero nosotros podemos salir por aquí. Podemos pulsar el rojo, el azul, y ahora sí que sí atravesaríamos la prueba, ¿vale? Hasta nuestro objetivo final. Por tanto, es fácil, ya lo habéis visto, ya está todo claro, no es muy complicado. Ahora sí que sí, podremos acceder por ahí abajo, así que todo está listo para entrar a enfrentarnos contra Katy. Voy a aprovechar y antes de entrar, obviamente, vamos a venir a Pokémon y vamos a... A ver, le podría dar una poción para que esté a tope bien, creo yo. No creo que sea un desperdicio, así que poción para Kiba. Lo va a poner a tope de vida, lo tenemos listo para enfrentarnos a la segunda líder de los 8 líderes de aquí. Importante, ya sabéis que en este caso además en el juego se ha revelado que hay, aparte del que no sabemos quién es, que es la misterioso o misterioso, se ha revelado que hay un líder exclusivo de cada versión. En espada nos vamos a encontrar con la de tipo lucha, mientras que en escudo está el de tipo fantasma, creo que es. Pero bueno, nosotros vamos a venir por aquí y vamos a ver qué ocurre ahora en el siguiente combate de gimnasio o de estadio. Así que a por Katy. La verdad que el estilo de los líderes mola mucho, cada uno muy diferenciado. ¡Hola, Katy! Ha llegado el momento del combate. Bienvenido, aspirante. Como ya sabes, soy Katy, ¿vale? Deja de alabarme y pelea. Y aquí estamos, segundo combate contra una líder, y en este caso le toca a Katy, la líder de gimnasio, que nos desafía con esta mirada. Y la batalla empieza ya. Madre mía, qué estilazo para sacar a su Goldeen. Pero bueno, yo creo que mi Pokémon está listo para acabar con cada uno de sus Pokémon. Activamos el brazalete Dynamax, y ya sabéis, vamos un poco a analizar toda la situación. Empezamos en este caso por un buen chispazo. Ahí está. No le dejamos ni que reaccione y su Pokémon cae derrotado.
Supongo que este tendrá 3 Pokémon, así que vamos a ver qué hace ahora. Vale, ahí está. Van ganando experiencia. A Rokuda. Vamos a seguir luchando. Es este de aquí, ya sabéis. Vamos a tirarle un buen ataque eléctrico. No creo que sea el que haga con Dynamax, así que vamos a tope. Chispa. Muy bien. Vale. Y vamos a ver cuál es su tercer Pokémon. Madre mía, Conejo casi a punto de subir al 29. Vale, Dreadnought. Supongo que será este su Pokémon de esto, así que vamos a seguir luchando. Y lo que vamos a hacer ahora... Vale, me queda solo un Pokémon. Este es mi último as en la manga, vale. Va a tirar el Dynamax seguro. Vamos a hacer lo mismo. Ya sabéis, vamos a hacer un mega combate Dynamax contra Dreadnought, nuestro tortugo. Así que luchar, le damos a Dynamax. Y vamos a tirar la Maxi Tormenta, que será súper eficaz contra su forma Dynamax, supongo. Así que vamos al lío. El público hace la ola, pero tú harás un océano. Dreadnought imbuye el poder Dynamax. Pues nada, vemos que Katy también ha decidido que su último Pokémon sea el que coja la forma Dynamax. El combate parece increíble, pero creedme, esto es cuestión de un solo chispazo. Así que, mega chispazo al Leo. Vamos a ver lo que aguanta contra nuestro mega ataque, Maxi Tormenta. Y creo que ha aguantado, ha aguantado. Madre mía, pero ha sido muy bestia. Vale. Vale, parece que todo el suelo está electrificado. Y él usa Maxi Sombra. ¡Ojo! Ataque bastante fuerte. Vale, nos baja la defensa. Y nosotros vamos a intentar acabar esto con otra Maxi Tormenta para acabar con su Pokémon con dos golpes al final. Ahí está. ¡Y ahí está! ¡Victoria para Kiba! Y con esto conseguiremos la segunda medalla de Pokémon Espada. Ha sido brutal el combate, ha sido muy épico. Mirad las gradas como cantan nuestro nombre. Y aquí está la buena subida de nivel para Toxel, para Carcol y para Conejo. ¡Madre mía, madre mía! La tensión se palpaba en el ambiente, pero he conseguido imponerme a este segundo gimnasio. ¡Uah! ¡Campeón! ¡Sí! Vale, ahí está el dinerito. Y ya sabéis, hemos conseguido acceder a la cena con el presidente. ¿Cómo es posible? Dice. Vale. O sea, piensa que voy a llegar al campeón. Pues yo pienso que no pienso conformarme y que pienso ganar al campeón. Vale, pues parece que nos va a entregar la medalla, así que vamos a recibirla. Muy bien. Otro fragmento de esta increíble rueda, en este caso de los gimnasios. Cada vez nuestro emblema está más lleno, vale. Podemos atrapar Pokémon de hasta nivel 30, perfecto. Vale, lo siguiente, líder del tipo fuego. Vale. Vale, nos da una MT como siempre. En este caso, Torbellino, que se une a nuestra colección privada de máquinas de técnica. Vale, la conseguimos poner aquí y también nos llevas un uniforme igualito al de Katy, ok. Uniforme de agua, vale. Y la pregunta es, ¿yo aquí no puedo entrar de normal para ponerme el uniforme que quiera? Bueno, lo importante, hemos conseguido derrotar, vale. El señor Rose tiene una mesa reservada en el restaurante El Espigón, ve hacia allí. Vale, nos da su tarjeta de liga, la de Rose. Al álbum. Vale, vale, iremos enseguida. Pues nada, parece que aquí está, ha terminado nuestra aventura del vídeo del gameplay de hoy. Espero que os lo hayáis pasado en grande. Aporread como siempre el botón de like, suscribiros si aún no estáis, compartid este vídeo con vuestros amigos y amigas para que cada día seamos más. Y muchas gracias por cada uno de los comentarios que estáis poniendo en esta serie. Los estoy siguiendo con mucho, mucho empeño.
Y como siempre me gustaría, ya sabéis, que cualquier nombre, cualquier consejo que me queráis dar, cualquier cosa que me pueda haber dejado, siempre estaré encantado de leeros para entre todos disfrutar de esta aventura al máximo. Muchísimas gracias por estar ahí, soy José Herrero y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! All my friends are hidden, sick, you're so...